Vamos a dar el desayuno energético del día. Es energético, muy energético. Vamos a comer un bizcocho. En el pueblín, en un ambiente rural. Boal. Hoy vamos a perdernos en el tiempo por el concejo de Boal, en el occidente de Asturias. Haremos la ruta de los castros, bastante asequible, pero con un tramo importante de subida hasta la cima del pico Penácaros. ¡Menuda subida! Mira allí, Boal, qué bien se ve. Es una de esas excursiones que no dejará de sorprenderte. Alternan bellos bosques que tapizan el fondo de los valles, junto con paisajes abiertos que nos ofrece esta montaña. Y vamos a viajar en el tiempo. La primera sorpresa que encontramos es el túmulo de Penácaros, monumento funerario prehistórico del Neolítico, al que se le calculan unos 5.000 años. Los caballos salvajes galopan libres por estas montañas, dando aún más belleza al entorno. Y vamos a hacer la primera cima del día. El pico Penácaros no tiene gran altitud, 733 metros, pero en sus alturas el tiempo se detiene. Desde allí se ve el mar, el río Navia y buena parte del occidente de Asturias, con los concejos cercanos de Villayón, Tineo, Allande y Oscos. ¡Qué chiquitín! Iniciamos el descenso y nuestros sentidos se deleitan con los sonidos, los olores y los colores que nos brindan estos bosques. Después de unos kilómetros de continuo descenso con fuerte desnivel, llegamos al punto más bajo de la ruta, a unos 100 metros de altitud, Pendía. Aquí está el castro. En el castro de Pendía, de origen celta en la Edad del Hierro, se aprecia una muralla que remata en una torre en el punto más alto del conjunto. En su interior, una docena de cabañas de planta circular. Y sorprende la existencia de dos saunas, que indican una posible ocupación tardorromana en los siglos 1 y 2 después de Cristo. Y esto, que es como una chimenea, un horno. Esto es un horno. Digo, que era una sauna. Prenderían el fuego para dar calor a la estancia. Clarísimo. Ahí se ve la chimenea perfectamente. Se ve una primera estancia aquí, la entrada, y otra estancia a continuación. Un auténtico spa natural. Fresitas del bosque. Que yo ya comí bastante. ¡Qué bueno! Todo ese bosque fue el que bajamos antes. Volvemos a ascender siguiendo el curso del río Pendía por un sendero que nos introduce en un bello bosque de árboles autóctonos. ¡Venga, un poco de punta! ¡Mira qué puente!
que salimos de aquí. Estamos metidos en emboscada ya. Y llegamos al Alto de Llaviada en Boal, nuestro punto de salida.